nombre es Elpidio Bullón. Vengo acompañado hoy por el colectivo de la Fundación Cultural y Educativa Berné Bullón, que me vienen acompañando hace ya mucho tiempo. Por supuesto, honrados, contentos, felices de estar acá en Villa de Cura, municipio de Zamora del estado de Aragua, en este encuentro al cual fuimos invitados, dándole pues apoyo a esta manifestación y a los cultores que organizan este gran evento cultural. La burriquita en Venezuela es, aparte de un baile, es una diversión que nos dejaron los europeos en la época de la colonia, en la costa de Oriente, y desde allí pasa a los estados centrales, Miranda, Carabobo, Aragua, Guárico, y precisamente en el estado Miranda es uno de los estados donde más burriquita conseguimos. Cada municipio del municipio del estado de Aragua tiene pues su colectivo de burriquita o varios colectivos de burriquita. Esto para nosotros es muy significativo, sobre todo cuando vemos esta estampa donde un alto porcentaje de niños, de infantes, niñas y niños nos acompañan y lo hemos venido llevando pues a esta tradición venezolana que data desde, como dije, de la época de la colonia. Esto se debe también a los talleres que muchos maestros de tradición hemos venido realizando a nivel nacional, y el otro elemento son los encuentros, estas reuniones de cultores con sus burras que en diferentes partes del país nos reunimos de vez en cuando. De hecho, ya existe un calendario para estos encuentros donde esta gran familia cultural que semeja pues, o sea, que es el baile de la burra, semejando pues un asno, que hace un trabajo y que el personaje central, que es el bailador, lo hace sentir pues alegre, le da sentido de pertenencia. Y por supuesto, en Venezuela esta es una gran tradición que ha tenido un gran crecimiento. Mi nombre es María Nuiter, soy cultora popular del pueblo de Choroní. Hoy nos encontramos aquí en Villa de Cura, en el tercer encuentro de Villa de Cura, de burras y burriquitas. Un placer compartir con toda esta hermandad de burras y burriquitas. Venir de Choroní, estar hoy aquí para apoyar a todo este colectivo de Villa de Cura, de verdad que nos enaltece y nos orgullece cada día ser cultores. Y es muy importante para toda la comunidad burrera compartir y estar apoyando en cada evento que se haga. Bailar la burriquita significa trasladar la tradición de tu pueblo para muchísima gente. La burriquita de Choroní, además con un significado especial, que gracias a ello un solo pueblo escribe en su canción y nos enaltece que Francisco Pacheco, a través de su música, nos haga sentir que somos venezolanos, que somos cultores ante todo y que pertenecemos a este hermoso país que es Venezuela. ¡Viva la burriquita de Venezuela!
Thank you.
ni agua a la boca. Agradeciendo, ¿verdad?, infinitamente al colectivo de burriquitas de Venezuela por su participación en este tercer encuentro nacional de burros y burriquitas, como decía, de Venezuela, fortaleciendo esta manifestación cultural nuestra, estas raíces, dejándole a los niños esa herencia, ¿verdad?, folclórica nuestra, de nuestra burriquita. Aquí en Villa de Cura nosotros, el colectivo comunitario burriquita, está integrado por bailadores de Guacamaya, Magdaleno, San Francisco, Tocoró, Villa de Cura, Bahía del Tucutunemo. También quiero aprovechar y agradecer al gobierno municipal, al gobierno bolivariano, ese apoyo al ciudadano alcalde, a la Dirección de Cultura Municipal, a la Dirección de Educación y Turismo, por ese apoyo y ese aporte que siempre hemos tenido para esta manifestación. Muchas gracias. Ahorita estamos en el tercer encuentro, como ustedes pueden ver, tercer encuentro nacional de burras y burriquitas aquí en Villa de Cura. Las burriquitas son patrimonio nacional. Aquí estamos muy contentos de que nos están visitando burras de Apure, de Choroní, como la de Paulo Ayala, la burra madre, la que acabo de nombrar, de Apure, de Barina, Mérida, Trujillo, de Marizapa, de Miranda, de Guatire, de Barina, la pateadora. Bueno, aquí hay, como ustedes lo pueden ver, 300, 400, 500 burras. Aquí ahorita Aragua es la cantera de las burras. Es el estado que tiene mayor cantidad de burras. Maridilia de Jesús Pérez López y Francelis de la Caridad Pérez López. Germain Jesús Rivero Plazola. Llamamos también al pequeño Leandro Augusto Cabrera Requena. Gisner Alejandra Peña Fajardo, 10 años de edad. A Mariangi Alejandra Rondón Salcedo. Wilmer Martín González Matos, nació en San Juan de los Morros. Natribel Silvana Silva Gadea, junto también con su directora, la señora Silvia. Wendy Mendoza, pertenece a Las Pollinas. Bárbara Natacha Peralta, igualmente cultivando esta burriquita durante 6 años. Luz Yajaira Riechi Scott, comenzó sus inicios o su formación en esta manifestación desde el año 1990. Luis Enrique Núñez, nuestro cultor de Las Mercedes, la comunidad de Las Mercedes, muy querido por todos y apreciado también por muchos, a entregarle este reconocimiento al señor alias el Papa. Que se escuche el fuerte aplauso de todos los presentes. Bueno, Thiago, reciben el nombre de los cultores y cultoras de Venezuela, de los bailadores y bailadoras de burriquita, del colectivo comunitario burro del municipio de Zamora, y en nombre de nuestro alcalde bolivariano revolucionario, este sencillo reconocimiento por tu trayectoria artística y tu valor cultural en nuestro municipio. Muchas gracias en nombre de todos, especialmente de nuestros niños. Aplauso para Thiago, por favor.
organización del tercer encuentro nacional de burras y burriquitas del municipio Zamora, hoy 24 de mayo de 2014, ya se dio este gran y hermoso encuentro con la presencia de distintos estados del país, entre ellos está Miranda, Carabobo, Vargas, está por supuesto la participación de muchos colectivos de nuestro estado Aragua, como está también de la zona y de la ciudad de La Victoria, San Casimiro, San Sebastián de los Reyes, San Mateo, el municipio Libertador, el municipio Linares Alcántara y por supuesto los, el resto de los colectivos que aquí nos acompañaron y hacen vida dentro del municipio Zamora, como lo son Danzas Renacer del Carmen, Danzas Lucecitas, Danzas Luz, como agrupaciones dancísticas que dan proyección a ellos, igual Danzas Valeras que son de la Casa de la Cultura de San Francisco de Asís y de los colectivos que representan esta manifestación, el colectivo de San Francisco de Asís, la quien es su directora Marbelis Matos, la principal cultora del municipio Zamora de la nueva generación. Y de la generación más antigua, nuestro principal cultor, que es el señor Marcos Montesinos, y de nuestro principal cultor del estado de Aragua, el Pío de Bollón, también el cual nos acompañaron el día de hoy.